¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a poner un vídeo que es, vamos a decir, como una continuación del programa que hizo la señora en el canal de las emociones hace solo unas horas. Y bueno, es un tema que nos toca a todos, nos toca con bastante, nos provoca bastante sensibilidad. Es ese tema de la maleta que trajimos cuando salimos de Cuba. Y yo tenía una anécdota que iba a hacer en ese momento en la directa y no me dio tiempo, tenía que hacer otras cosas, tuve que salir. Y entonces ella me propuso que hiciera la anécdota y un video y lo subiera para no perdérselo. Pero bueno, no es tan importante. Pero voy a ir un poco a la historia de cómo fue la salida, que puede ser el caso de mucha gente también. Hubo gente que salió de Cuba en diferentes circunstancias, hubo quien salió en una balsa, en un bote, hubo quien salió con un permiso de trabajo, hubo quien salió por matrimonio, hubo quien salió de 20 maneras distintas, por un amigo, por lo que sea. Y bueno, en el caso mío fue por una salida especial, por una emigración, un proceso de emigración. Y bueno, pues no tuve que correr los riesgos que corre mucha gente que se lanza al estrecho de la Florida, cosa que yo estuve a punto de hacer. Ya un amigo mío y yo habíamos empezado ya a reunir el dinero para empezar a comprar materiales. Yo en este sentido era muy quisquilloso, yo quería tener todo lo posible para garantizar lo más seguro posible. Yo quería, bueno, por ejemplo, un compás, de ser posible cualquier sistema, cualquier cosa que nos permitiera ubicarnos en qué punto estábamos. Fui muy quisquilloso también con el asunto del motor, qué tipo de motor se iba a emplear, qué cosas llevar, cómo protegerse, en fin, 20 detalles, ¿no?, que uno tiene que ver cuando uno quiere dar un viaje seguro. Y estuvimos ya a punto de casi, pero bueno, al final las cosas no salieron bien. Él se complicó en su vida personal, yo también me compliqué en la mía, pues este viaje nunca se dio. Y bueno, pasó el tiempo, vino todo esto del periodo especial. Las cosas se pusieron muy malas, casi que volvimos a planificar otra aventura de estas, pero tampoco se pudo dar. Y bueno, ya después vino, la historia cambió para cada uno de nosotros. Él hizo su vida, yo hice la mía, y pues nada, llegó al cabo de los años, llegó la oportunidad de emigrar. Y bueno, pues esperé otros 4 años
Y bueno, ya decididamente llegué a tierras de libertad también. Salir del país que uno nace, donde uno ha tenido su vida, donde uno ha crecido, siempre es duro, siempre es duro. Incluso por mal que uno lo haya pasado, siempre hay algo que te ata, ¿no? Al lugar donde naciste. Y por eso yo puse por título al video lo que dejamos detrás y lo que trajimos con nosotros. Uno trae mucha nostalgia, uno trae recuerdos, trae todas esas memorias, que eso no se va. Y lo que uno deja detrás, bueno, es la. No solo es lo duro de la vida, lo duro que es vivir sin libertad, deja todas esas cosas, pero deja también muchos recuerdos de la infancia, que en la infancia muy pocos recuerdos son malos, ¿no? En realidad, durante la infancia ya uno quizás se da cuenta de que algunos fueron malos cuando uno ya ha pasado años, que uno ha crecido, que uno empieza a darse cuenta de ciertas cosas y a encajar ciertas cosas unas con otras. Pero dentro de todo es la tierra donde nacemos, nos marca de una manera increíble. Y Cuba tiene algo muy especial que nos marca de una manera muy poderosa. Pero bueno, no quiero extenderme con esta, porque no era el objetivo hoy. Yo, a partir del momento en que ya decidimos ya partir, viene todo un proceso que uno. Viene un proceso de tensiones, de cosas, porque uno obviamente está desesperado a veces por salir de allí. Vienen todos los trámites, vienen todo este tipo de cosas, los pasaportes, los permisos, los documentos, que si el documento que llega, si no llega. Dependiendo el lugar en que uno trabajó, te demoras más, te demoras menos. Mi esposa trabajaba en un lugar que era del llamado polo científico, entonces teníamos miedo, ¿no?, que demoraran un poco el viaje también por esto. Y bueno, seguimos todos estos trámites, pasó todo el tiempo. Yo, de manera previsora, yo renuncié al trabajo que yo tenía porque estaba el rumor circulando en mi trabajo de que. Todos los cargos que estábamos ahí, todas las personas que trabajamos ahí, no. Existía la posibilidad de que declararan, no recuerdo cómo se llamaba aquello, que te ponía un límite después que tú salieras del lugar hasta que te pudieras ir del país. Y entonces estaba corriendo el rumor de que mi trabajo, mi puesto de trabajo también podía ser que entrara en esa regulación y yo antes de que eso se diera. Renuncié a mi trabajo, salí y bueno, me fui. Y entonces, bueno, viví de lo que podía, de lo que se podía hacer, de lo que se podía conseguir y se podía vender, como todo el mundo en Cuba hacía. Viví también de imprimir discos de música, de CDs de música. Teníamos un carro, alquilábamos el carro, que era el carro de mi esposa, que le dieron en el polo científico. Y con eso era que podíamos sobrevivir. Después vino el tema de la casa. Ustedes saben, en Cuba, cuando uno tiene una casa y no tiene una gente que haya estado familiar directo, creo que es que haya estado viviendo, no sé cuándo, creo que las leyes han cambiado, pero bueno, en ese momento tenía que llevar como mínimo, creo que 6 años, un familiar de uno directo viviendo en la casa para poderse quedar con la casa. Y entonces, en este caso. Nosotros teníamos una casa, vivíamos, o sea, era la casa de mi esposa, la casa mía yo se la dejé a la familia de la madre de mi hija, que después hubo un problema grande con eso, porque estaba a nombre mío, y bueno, yo me fui a vivir con mi esposa. Mi esposa tenía su casa, era una casa bastante grande en el cerro, y nos quedaba grande la casa para los dos y para el niño, ¿no? Nos quedaba realmente grande y entonces vimos la oportunidad de acercarnos un poco, ¿no?, al centro de la ciudad y disminuirnos un poco. Y bueno, encontramos un apartamento soberbio, un apartamento que estaba en el mismo centro del Vedado, a dos cuadras de la Cinemateca, imagínense, cerca del González Coro. Eso es una zona súper codiciada, un edificio excelente.
Y bueno, en el primer piso ahí teníamos un apartamento que era regio el apartamento, porque tenía tres habitaciones, un salón inmenso, tenía una cocina grandísima, tenía un espacio de esto de servicio con lavadero, con todo, tenía una escalera de emergencia y tenía dos baños, y un balcón. Era muy bueno, una maravilla. Bueno, en fin, era un apartamento y una cosa importante, tenía parqueo, tenía un garaje en el subterráneo. Y ahí entonces parqueábamos y esta siempre yo me quedé con la pregunta esta, ¿no? De a quién, uno siempre se hace la pregunta medio morbosa, ¿a quién le darán esta casa cuando yo me vaya? pero bueno, vamos a ir al grano. Cuando ya se hace efectiva la salida, que nos llevó en un casi siempre, eso llega por sorpresa. Cuando se hizo efectiva la salida, pues empezó el corre-corre, todo, y ya entonces nos pidieron la entrega del automóvil, que uno no lo podía, no se podía vender, porque aunque era de ella y era propiedad de ella y lo había comprado, había pagado las letras, había tenido que pagar todo, no, no es que se lo regalaran tampoco. Pues hubo que entregar el automóvil, que era un Lada 2107, que estaba en perfectas condiciones, era un avión. Hubo que entregar el apartamento, por supuesto. Entonces vienen y te hacen un inventario. Todo el mundo conoce, toda la gente que se ha ido de manera definitiva y que dejó casa atrás sin ningún morador, sabe cómo es el asunto de los inventarios. Vinieron una gente del Instituto de la Vivienda que son gente de una voracidad por lo material increíble, que son gente que están detrás de lo que uno deja, y eso tú se lo adivinas en el tono en la forma de hablar, en el tono de la voz, todo, te das cuenta que esa gente están viendo cómo pueden quedarse con lo tuyo y miran con mucha atención lo que queda en la casa. No es solo por el celo en el desempeño de su trabajo, sino porque quieren ver con qué se pueden quedar y ven qué anotan y qué no anotan. Son unos bichos esa gente. Pero bueno, en definitiva, yo había algunas cosas que antes de que eso pasara, yo quería dejarle, por ejemplo, una señora muy mayor que vivía cerca de nosotros, que no tenía lavadora ni nada, queríamos le darle la lavadora, dejársela para ella. Teníamos un televisor, que en aquella época era un televisor muy bueno, un Sony Triniton de aquello a color, y queríamos dejárselo a alguien o cambiarlo, y entonces, bueno, lo cambiamos por uno en blanco y negro de estos rusos, de estos. Caribe, no sé qué cosa es. Y así algunas pocas cosas se pudieron vender, pero atrás quedaron muchísimas cosas, que es lo que compone los recuerdos de uno, las cosas que uno tanto está acostumbrado a leer, a mirar, a utilizar. O sea, tuvimos que dejarlo prácticamente todo. Muy pocas cosas las pudimos vender. Porque además este inventario llegó un momento por sorpresa. Y desgraciadamente teníamos dos vecinos al lado, un matrimonio con dos hijos, que eran personas los dos muy de esos de meterse en tu casa y que aparentemente eran amigos nuestros, pero lo que estaban era con otros intereses, y eran además la señora de la casa era hija de una conocidísima chivata del barrio, una señora mayor extraordinariamente chivata. Ellos tenían fama de ser chivatos los dos, pero nosotros siempre con la bondad que teníamos de abrirle la puerta a todo el mundo y de ser buenos con todo el mundo y toda esa historia, que eso uno siempre tiene que estar mirando a quién mete en la casa y todo eso. Pero bueno, mi mujer y yo siempre hemos sido un poco bobos por ese lado. Y bueno, en definitiva los ayudamos muchísimo, los ayudamos con dinero, los ayudamos con comida, con lo que teníamos. Incluso él, una vez que tuvo que irse al interior, el hijo se enfermó. Yo me lo tuve que llevar cargado hasta el hospital, porque no teníamos gasolina tampoco. Me vomitó de arriba abajo. Okay, bueno, los ayudamos muchísimo, de muchas maneras. Y en un momento determinado, por ciertos intereses, él se nos viró completamente y entonces empezaron a informar sobre nosotros. Casi se nos fastidia la salida porque él hizo un informe a la seguridad del Estado y después nos denunciaron también con el Instituto de la Vivienda.
Y entonces ya se hizo imposible sacar nada, absolutamente nada de la casa, ni cambiar nada, nada, porque ellos estaban vigilándonos las 24 horas del día. Yo creo que se turnaban, no podían hacerlo de otra manera, porque además ninguno de los dos trabajaba. Él se dedicaba a veces a vender dulces por la calle, pero era informante de la policía. Y gracias a eso él podía podía vender todas esas cosas y salirse con la suya, ¿no? Y esta gente se turnaban para vigilarnos y nos hicieron la vida prácticamente imposible. Llega el día del inventario, llegaron estas señoras del inventario, empezaron a mirar minuciosamente todo lo que había en la casa, ahí quedó todo. Yo recuerdo que yo tenía lo que más me lastimó era un librero enorme, y ese librero estaba lleno de libros muy buenos, y incluso estaba hasta los 20 tomos del Tesoro de la Juventud, que era una enciclopedia de conocimiento, que es una cosa extraordinaria, que yo me lo había leído desde que era niño. Y había muchos otros libros muy buenos, entonces algunos que eran de la carrera de mi esposa, que le hacía falta también traerlo, porque no sabíamos si le podrían hacer falta. Y entonces todos venían con aquella cosa que se llama, si ustedes han fijado los libros publicados en Cuba, que muchos son robados, son cosas que no han pagado derecho de autor para imprimirlo ni nada, y son robados. Entonces casi todo eso le ponen una cosa muy cínica que se llama edición revolucionaria. Tenían una E y una R así grande. Y entonces ese tipo de libros que tenían eso no podían salir de Cuba. Ya me lo habían advertido. Y yo tuve que dedicarme con mucho trabajo a quitar las páginas que decían la edición revolucionaria, y en el lomo del libro, que también lo venía, tenía puesto eso. Entonces tuve que con un papel de lija muy, muy fino empezar a quitarle todo eso. O sea, no dejar ningún vestigio, ni ningún cuño, nada que pudiera identificar el libro ese como una edición revolucionaria. Y así, esas fueron las pocas cosas que nos pudimos llevar, y la ropa que teníamos puesta, por supuesto, y un poco más, ya. No teníamos más nada. Esa gente hizo todo el inventario. Anotaron, el inventario es de una minuciosidad increíble. Ellos anotan todo lo que hay en la casa, todo lo habido y por haber, todos los muebles. Por supuesto, anotan algo sobre el estado de la casa también. Anotan todos los efectos electrodomésticos, todos los efectos electrónicos. Anotan después, van para las cosas más chicas, cuentan las cucharas, los tenedores, los cuchillos, todos los cubiertos, todos los vasos, todas las jarras, todo, 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 todo lo que hay dentro de la casa. Y todo eso está anotado escrupulosamente. Bien, pasó el tiempo. Viene el día que hacen ellos la segunda visita, que es para comprobar que todo lo que anotaron en esa lista se encuentra físicamente dentro de la casa antes de sellar la casa. Y bueno, realmente vinieron unos días antes de la salida. Y yo tenía como un mal presentimiento, ¿no? Sobre todo con respecto a los vecinos estos de al lado, a los chivatos. Yo tenía un presentimiento, un mal presentimiento con ellos, que me hicieran una jugarreta a última hora, como efectivamente la hicieron. Entonces yo tenía la salida fijada para un día 21 de mayo. Y no sé por qué me vino la idea en ese momento a toda la gente del barrio. Lamentablemente algunos amigos, otros no tan, pero bueno, no me quedaba más remedio, había que tomar la precaución. Y le dije a todo el mundo que no, que yo me iba el día 30 de mayo, en vez del día 21. Y bueno, a todo el mundo le dije en el barrio que el 30 me iba y que el 30 me iba. Hice muy bien, sin saber por qué yo hacía aquello, fue lo mejor que pude haber hecho. Fue una suerte extraordinaria. Ahí Dios me iluminó. Y bueno, pues vinieron unos días antes de la salida. Bueno, vamos a sellar. ¿Y qué pasaba? Que a mi suegra se le había caído un vaso, ayudando ahí a limpiar, se le había caído un vaso y había que guardar el fondo del vaso, el fondo roto, ¿no? Lo que quedaba del vaso, el fondo, había que guardarlo para justificar, ¿no?, que el vaso se había roto. Y ella no lo sabía eso y no lo guardó, lo botó. Aquello fue un problema tremendo con el vaso aquel, tremendo. Y otra cosa fue que mi esposa tenía un perrito de biscuit que estaba en el salón,
Y el hermano menor de ella se había encariñado con el perrito, le gustó, no sé, y ella se lo dio también, sin pensar en las consecuencias de que ya se había hecho un inventario. Bueno, entre el vaso aquel, un vaso de porquería barato de esto, y el dichoso perrito, aquello fue un dime que te diré y un, bueno, aquello fue hasta que, bueno, ellos empezaron a, después ellos también preguntan en todas partes si vieron salir cosas de la casa, van a ver a la gente del partido, si no sé qué. Y entonces, bueno, por suerte, la señora del partido de ahí, del edificio, se portó, la verdad que muy bien. Y dijo, no, no, ellos son personas que no tienen ningún problema, ellos no se meten con nadie. Bueno, al final les dijeron, mira, vamos a quitar esto de aquí, eso, bueno, no pasa nada. Y al final salimos de aquello, ¿no? Habíamos tenido que ir a un lugar que está por allá, por el... Yo no recuerdo si era por el castillo del príncipe, un lugar que estaba más lejos, por el... casi, no, era tirando más para el puerto de La Habana. Es una nave que había inmensa ahí y había que, con dolor del alma, tuvimos que ir hasta allí y entregar el carro. Y entonces, bueno, la persona que nos mecaniqueaba el carro y eso, él le sacó todo lo más que pudo de las cosas que se le habían agregado a eso para entregar el carro con lo indispensable como vino, ¿no? Que por suerte al carro no le hacían ninguna revisión de esa, pero bueno, era un carro que estaba en perfectas condiciones y es increíble, que no te dejan ni venderlo, ¿no? Hubo que ir y entregar ese automóvil ahí como nada. Uno cuando se iba, ahora ya las cosas creo que cambiaron un poco, pero en ese momento uno se iba y era como un criminal marcado, ¿no? Una cosa, tú no tenías derecho a nada, tú todo lo perdías porque eras como una especie de traidor. Y entonces, por supuesto, no tenías derecho a nada. Y yo me pongo a pensar, yo dije, bueno, después de todo, en la época en que yo me fui, que fue en el año 2000, 2001, sí, 2001, las cosas no eran tan extremas como en los años 60, en los principios de toda la barbarie de castrista. Que a la gente los despojaban de todo, la gente se iba con la ropa que tenía puesta y si tenían joyas y cosas, hasta se las quitaban. Lo revisaban y les quitaban, le decían, a ver, esa sortija que te tiene, esa cadena, esa pulsera, no, no, deme, deme eso. Y se los quitaban. Una cosa increíble, los ladrones y los cuatreros y sinvergüenzas que han sido esta gente en 62 años. Y cómo la gente se olvida de esas cosas, mucha gente se olvida y quiere volver a Cuba y quiere volver una y otra vez. Es una cosa realmente que yo no me acabo de explicar. Yo no me la acabo de explicar. Porque una cosa es que tú vayas a visitar a tu familia, que te quedó tu madre anciana, que quedó algo así, cosas muy, muy como esas, familiares necesitados de verdad, pero que tú vayas a Cuba hasta 2 veces al año. Eso es una cosa que para mí no tiene ningún sentido. Ninguno. Pero bueno, en definitiva, cada cual con su manera de ver las cosas y con su vida. Bueno, al final pues entregamos todo, nos despalillaron y le pusieron un sello así grande a la casa, con un sello de la escritura de vivienda, y ahí no se podía entrar. Y bueno, nos fuimos para casa de mi padre a esperar el día de la salida, que mucha gente pensaba que era el día 30, y ya era 3 días después, una cosa muy, muy rápida. Y pues estos vecinos me hicieron la jugarreta, lo primero que hicieron fue romper el sello de la puerta para tratar de incriminarme, para que dijeran, mira, rompieron el sello para entrar y llevarse algo que tenían dentro todavía o para vender algo. Yo no sé qué bendita suerte fue que no, o que no vino nadie a ver, a revisar el sello, o que ellos avisaron y dijeron, mira, vinieron a romper el sello y no les hicieron caso. No sé qué la mano divina, no sé cómo fue, pero bueno, el caso es que no nos molestaron. Pero después nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Pues ese día salimos, imagínate, es tremendo, ¿no? El dolor que siente uno. Mis sobrinas, mi papá que estaba en vida, mi hermano mayor, toda esa gente, dejar toda esa gente atrás. Y yo además tenía la sensación de que nunca en la vida iba a regresar ya. Yo me iba también
O sea, es una mezcla que uno tiene de la felicidad que tienes, que por fin te vas a quitar aquella porquería de encima, y al mismo tiempo el dolor, ¿no? Aquello que no se te quita, el peso ese que te cae en el corazón de que estás dejando a la gente que tú quieres y que te quiere. Recuerdo el mejor amigo nuestro que nos fue a despedir al aeropuerto, que él estaba, el pobre, estaba anegado en llanto, y que se portó con nosotros increíblemente, increíblemente. Pues nada, así es la vida. Y pues nada, salimos con nuestras maletas, nuestras cosas. Pensamos que iba a haber un problema con los libros, no, por suerte revisaron los libros, no hubo ningún problema. Parece que funcionó la artimaña mía de borrarles el sello aquel. Y bueno, pero no obstante, pasamos trabajo porque días antes de la salida nos mandaron a llamar de inmigración para decirnos que el expediente de inmigración nuestro estaba cancelado. Y en ese momento, bueno, el alma se nos fue al piso, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. No sabíamos absolutamente qué era lo que estaba pasando. Unos días antes yo había tenido la visita de un agente del G2 que me citó para una unidad que estaba en la calle Zapata. En la calle Zapata y C, creo que es, V. Y ahí me. Que por supuesto, ellos siempre te citan a una unidad de policía, no te van a citar a Villamarista, por supuesto. Y entonces me tuvieron interrogándome ahí unas horas. Y resulta que era que el vecino mío me había denunciado. Me había denunciado porque yo tenía tratos con un señor extranjero que había estado tratando de hacer un negocio en Cuba, le había salido mal, lo habían estafado, pero estafado limpiamente, y yo había ido a ayudarlo a él a recuperar parte de los bienes que el sujeto le había robado, ¿no? Que estaban en Bayamo. Y entonces, ¿qué pasa? Que nadie le quería alquilar un camión, un medio de transporte, porque eso era estatal, y entonces tenía que ser mediante cheque, no se podía pagar en efectivo. Él no tenía chequera ni era una persona que pudiera emitir cheques en Cuba. Y yo tuve que recurrir a o sea, a mi comunidad, a la comunidad hebrea, para que el presidente le autorizara a él un cheque que sí tenía valor, ¿no? Para este tipo de cosas. Y entonces le autorizó el cheque, él pagó el dinero en efectivo y le dieron el cheque, y con ese cheque pudimos recuperar las cosas. Y este sujeto que vivía al lado de mi casa, que él se ofreció de voluntariamente a ayudar en el traslado de estas cosas, pues parece que él pensaba que se iba a quedar con parte de las cosas, o parece que pensaba que le iban a pagar una millonada, o algo de eso. Le pagaron un dinero, por supuesto, por la molestia que se tomó, pero que él durante todo el viaje comió, durmió, bebió, no tuvo ningún problema. Y entonces después yo no sé cuánto este señor extranjero le habrá pagado a él, no lo sé, lo ignoro, pero sí sé que le pagó, porque era una persona de palabra. Y bueno, el caso es que él hizo una historia de todo aquello, me denunció como que yo estaba traficando con cosas, que yo estaba en negocios con un extranjero, que eran negocios dudosos, que declaró también que todas esas son cosas que me fui enterando después. Declaró que en mi casa éramos unos sionistas, que posiblemente fuéramos agentes sionistas, que educábamos al niño a estar bajo dos banderas, cosas estúpidas, cosas totalmente estúpidas. Creo que llegaron a hablar incluso de que la mesuzá, que es esta cosa, que el pergamino que los judíos ponemos en la puerta, inclinadito así, que es un pasaje de la Biblia lo que tiene, que es una tradición. Llegaron como que a insinuar que adentro era un sitio para guardar mensajes, cosas tan idiotas que. Bueno, en definitiva, yo no dudo que lo hayan revisado cuando no nos habíamos dado cuenta. Pero bueno, el caso es que me tuvieron en esa unidad de policía no sé qué tiempo. Mi mujer estaba afuera esperando, blanca como un papel.
Y resulta que el pretexto que al final me dan, veo que me empiezan a tratar de coger de adelante para atrás. Y bueno, al final el pretexto era que qué tenía yo que ver con el ciudadano extranjero este, bla, bla, bla. Y al final, como para quitarle al chivato de encima la pista que me dijera que él era, había sido el chivato. ¿Y qué tiene que ver el ciudadano fulano de tal, el nombre de él, con esto? Y entonces ahí fue que se me iluminó todo y me di cuenta, dije, este fue el chivato de este cabrón. Y entonces, bueno, la cosa no pasó a males mayores. Me dijeron que tenía que escribir un informe de todo eso, tenía que escribirlo todo de puño y letra. Y por supuesto, con eso me daban a entender que yo no podría salir si no escribía yo, bueno, sencillamente tuve que escribir la historia de cómo conocí a ese señor, de cómo el señor llegó a Cuba, de cómo lo estafaron, de que había actas y había cosas, testimonios de todo lo que había pasado, de todo lo que le habían hecho, de cómo lo habían estafado, y que yo no tenía nada que ver con este señor vecino mío, que era simplemente una persona que se había brindado a ayudar, que era un problema de él. Y bueno, pues nada, todo quedó así. Y después, cuando me llaman a avisarme de que este expediente de inmigración estaba cancelado, bueno, aquello fue tremendo. Aquello fue tremendo. Y después entonces me dijeron que yo no me creo ese cuento. A alguien que me informó a mí, le dijeron a él que había sido por la casa, que había varias personas, varios organismos de cosas discutiendo fajado por la casa nuestra. Dile, bueno, ¿y qué tiene que ver si yo me voy ahí, que se fajen ellos cuando yo me vaya? ¿Qué tiene que ver si estamos nosotros o no estamos nosotros con eso? O sea, que ese pretexto nunca, nunca me caló. Nunca me caló. Pero sí me enteré, porque me lo dijeron después, fuentes, amigos me lo dijeron, que yo me fui el día 21. El día 24 creo que fue, día 23 o día 24, ellos calculando que yo me iba el día 30, según lo que yo había dicho, me enteré pues que habían estado a denunciarme de nuevo en la policía, en el partido y en el Instituto de la Vivienda, diciendo que yo había sacado cosas a las 3 de la madrugada. Y entonces incluso el detalle gracioso de que alguien allí incluso le dijo, señores, pero ustedes no duermen a las 3 de la mañana, ¿qué están haciendo ustedes mirando por la mirilla a las 3 de la mañana? Y entonces, bueno, ya cuando él hizo esa denuncia, ya nosotros estábamos ya fuera de Cuba, hacía 2 días, hacía casi 48 horas o más. O sea que calcularon que quedaran 3 o 4 días para el viaje, para hacernos la denuncia, para tratar de dejarnos ahí, para hacernos el mayor daño posible. Gente como esa, yo nunca he visto una gente de una maldad y de una manera de ser tan desagradecidos y tan, tan mala entraña que como esa gente. Y desgraciadamente es un tipo de gente que abunda en Cuba y bastante. Bueno, esta no es la historia que yo quería hacer, pero tenía que hacerla porque es una picazón que tengo hace años por dentro, ¿no? Es un sujeto que se llama Guillermo Guevara y la mujer que se llama Ana Rodríguez de Bernal, que, bueno, ya para que todo el que me oye todo sepa que son chivatos los dos. Y bueno, pues, ustedes saben cómo es esto de uno salir de Cuba. La aprensión que no te abandona, incluso estando en el aeropuerto, uno está nervioso todavía, no sabe, incluso el avión despegó. Nosotros salimos en un avión de Air France, que fue un viaje bastante incómodo porque hacía calor en el avión, el café estaba espantoso, todo eso. No era un viaje muy cómodo. Entonces yo tenía dos alemanas sentadas al lado, dentro. Y entonces, yo no sé si es que los alemanes toman mucha cerveza, pero esas dos mujeres cada 5 minutos iban al baño. Y yo tenía que levantarme otra vez. Me tocaban si estaba dormido, me hacían así. Y entonces yo tenía que levantarme y dejar pasar a aquellas dos alemanas que fueron al baño de nuevo. Y al lado mío, a la izquierda, tenía un francés. Yo no sé, que ellos tienen mucha fama por el perfume y por toda esta historia, pero tenía una clase de peste que aquí no había que lo aguantar. Bueno, se dio el viaje. Llegamos a Francia, estuvimos en el aeropuerto en el Charles de Gaulle. Ahí después nos trasladaron a un hotel. Del hotel entonces fuimos al aeropuerto de Orly. Y ahí entonces tomamos un vuelo finalmente hasta Israel, que es un vuelo bastante corto, 4 horas, una cosa así. Y bueno, pues ya llegamos
a Israel, tierra de libertad también, un país libre. Y bueno, pues lo demás es otra historia que algún día se las haré, todas como fueron los comienzos. Pero fue muy difícil durante tiempo despegarnos de ciertas cosas, de ciertas aprensiones, de ciertas costumbres de hablar bajito, de decirlo todo en secreto. Nos costó trabajo. Y lo que trajimos en la maleta, bueno, pues fue sencillamente nada, muy poca cosa. Algunas cosas que fueron perecederas ya desaparecieron. Lamentablemente, en una tormenta de las raras tormentas de agua que hay aquí, perdí casi todas mis fotografías de todo. Solamente me quedaron una foto de. Me quedó solamente una foto de mi abuelo. Y me quedó la única. La foto de mi abuelo y la posiblemente la única foto de mi madre que tengo. Que tengo que ahora digitalizarla, escanearla bien después que la encontré. Así que son cosas de la vida, cosas que pasan. Bueno, pues esta es la historia, pero quería la famosa anécdota. Se me olvidaba. Para que ustedes vean hasta qué punto estos castristas son gente sin vergüenza, pueden ser gente de una sutileza y de una maldad increíble. Esto que yo tengo acá es un manto de oración, es una cosa que se llama talit, es lo que dice aquí en hebreo. Esto es lo que nosotros nos colocamos para rezar, es un manto con unas listas, tiene una serie de hebras de hilo, que esto tiene un significado en los cuatro bordes, tiene, y uno de los hilos de color, como pueden ver, de color celeste, de color cárdeno. Todo eso tiene un significado que está muy, muy explicado en la Cábala, pero en la Biblia está también. Lo pueden un día buscar si se animan y yo les digo dónde está, lo pueden ver. Bueno, esto yo lo traía conmigo y sorpresivamente estos nudos estaban. Me di cuenta que habían hecho cosas aquí y habían desatado los nudos, que esto tiene un orden que es determinado. Cada orden tiene que estar así porque si no, no es válido. O sea, tiene que tener 8 hebras de hilo y atadas con 5 nudos, ¿no? Es una cosa que tiene que ser así. Y entonces habían tratado de aquí, y bueno, habían. Yo no sé qué fue lo que hicieron. Tuve que reparar esto cuando llegué aquí, ir a un especialista en este tipo de cosas para que me lo. Pero lo más interesante es lo puesto. Estos son dos cajas. Esto es. Esto en español se traduce como filacteria. Esto es en hebreo, este tefilín. ¿Y esto qué es? Esto es de un pasaje de la Biblia también que dice que el Señor dice: y estas palabras que te mando hoy te las pondrás como señal sobre tu frente, entre tus ojos, y las atarás alrededor de tu brazo. Y entonces esta simbología se lleva a la práctica, y esta cajita que está acá tiene dentro un pergamino que dice eso mismo. Y entonces esta tira, sé que ahora no lo voy a hacer porque, bueno, no, tampoco estoy muy. Esta, hay una que es para ponerse aquí en la cabeza, queda la cajita encima de la cabeza, que es para rezar por la mañana, menos los sábados. Y entonces esta tira, que es la otra, la del brazo, se pone acá, la caja queda aquí, como apuntando al corazón, y se enrolla en torno al brazo, hasta que da 7 vueltas y después tiene que quedar suficiente tira para dar 3 vueltas más en torno a la mano y en torno a los dedos también, dar otra vuelta. Y sorpresa, cuando llego que voy a utilizar esto por primera vez, la tira no me llegaba nada más que hasta aquí. Y cuando me pongo a fijarme bien, veo que lo habían cortado. Me lo habían cortado con una tijera o con un cuchillo, con algo. ¿Por qué? No sé, y esto, todo esto fue desde el momento, yo lo guardé en la maleta y estaba intacto. O sea que esto tiene que haber sido en un momento, no sé, pero lo más probable es que haya sido en el mismo aeropuerto. ¿Por qué lo hicieron? Desconozco. Pero esto estaba todo trasteado. Esto te das cuenta porque tiene un tipo de costura que también es simbólica, que es muy especial. Conclusión, que esto tuve que llevarlo también a un especialista y que me arreglara esto. Cosas increíbles que pasan y que hasta hoy ha sido un misterio que esto me lo hayan
me lo hayan violado, que me lo hayan profanado, ¿no? O sea, que no, no, que eso fue una sorpresa tremenda. Cuando llego yo aquí a una sinagoga y voy a ponerme esto, cuando empiezo a enrollarlo, veo que no me llegaba hasta el final, que siempre me había dicho, pero acá, a mí se me han cortado los brazos en el viaje, o esto se han cogido, ¿qué ha pasado aquí? Yo estaba atónito, yo no sabía qué iba a pensar. Y parece que alguien se dedicó, no sé por qué maldad, por qué tipo de cosas, se dedicó a cortar esto que es de cuero, que es una cosa amplia. Y es un misterio, más de los que. Esa era una anécdota que quería hacer porque es una cosa tan rara que yo no sé si alguien en la vida le habrá pasado una cosa como esta. Únicamente los nazis hacían una cosa como esta. Así que bueno, esas son las historias que yo tengo de la maleta, de mi viaje, de todo. Espero no haberlos aburrido. Y bueno, ya saben dónde me tienen. Tengo posiblemente mañana una entrevista interesante que a lo mejor les va a gustar mucho. Tengo dos o tres entrevistas que voy a hacer a ciertas personas que voy a agarrar el programa. Así que bueno, ya mientras tanto me despido. Les deseo lo mejor del mundo, que tengan muy buena salud y muchas bendiciones.